Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro, otro juego de la NES. Como verán, hoy voy a volver a jugar a los juegos, al primer Donkey Kong, pero lo voy a hacer en una versión muy especial, la verdad. Que es una versión que la cual incluye dos juegos en uno, que la cual es el Donkey Kong Classics, que la cual es una versión que incluye el Donkey Kong 1 y el Donkey Kong Jr. en un pack, o sea, dos en uno son. Así que bueno, en el día de hoy voy a jugar aprovechando por si se creían que no iba a subir nada relacionado al 40 aniversario de Donkey Kong, este clásico, este juego clásico de Nintendo, pues se equivocaron, en vez de hacer como hace Nintendo, que hace de cuenta que no existe, bueno, voy a hacerlo yo mismo, así, celebrar una especie de aniversario, pero jugando los dos primeros Donkey Kong. El 1 y el Junior. Así que bueno, vamos a empezar. Acá tenemos para elegir modo A, modo B. Si elegimos de derecha a izquierda y cambiamos de juego. Bueno, voy a empezar con el primer Donkey Kong. Así que bueno, vamos a ver en el modo A cómo me va. Voy a jugar los dos en un video. Va a ser un 2 en 1, eso sí. Sé que anteriormente jugué la versión... Sí, la versión normal. En un solo video había subido las dos versiones aparte. Pero bueno, para los que quieran... Para los que quieran subir así las dos versiones, digo, para los que quieran ver los dos juegos en un video, bueno, hago este gameplay, más que nada, de estos clásicos. Y bueno, y acá acabo de pasar el primer nivel saltando los barriles. Bueno, pasamos al segundo. Sí, los juegos son los mismos, o sea, no hay diferencias. Bueno, hay cambios en el sonido cuando Mario salta. O Jumpman, como se lo conocía en este juego. Ahí está, y pasé el nivel. Por ahora sí, son los mismos niveles. Son tres niveles. En lugar de tener los típicos... cuatro niveles del arcade. Se salta en el nivel. Siempre se salta en el nivel de la fábrica. ¡Upa! ¿Vieron eso? Me mato esta bola de fuego con el martillo, no me queda otra. Tengo que sacar esos tornillos para que se caiga Donkey Kong. Ahí saco los 8 y ahí se cae. Solo vamos a Paulín. Muy simple lo que hay que hacer. Son tres niveles donde, bueno, hay que salvar a Paulín de las garras de Donkey Kong. Y bueno, después se repite el juego. Pero bueno, como dije antes, voy a ver hasta dónde puedo llegar en este juego. Bueno, y el Donkey Kong Jr., que lo voy a jugar después. ¡Ay, ay, 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 ay! El barril troll me troleó. A veces pasa, cuando subís escalera los barriles te engañan. Ay, qué forma de empezar. Conviene esperar un cacho. A ver un poco más. Ahí está. Ahora, cuando deje de tirar. ¡Uy! ¿Pero qué pasó? Me tiró un barril encima. ¡Ay, este Donkey Kong! Me conviene agarrar el martillo. O sea, qué tramposo que fue. ¿Qué me pasa hoy? Solo una vuelta, di. ¡Uy! Esquivé sin problemas. Bien, 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 ahí está. Perdí dos vías al pedo. Pero bueno, igual ahí me dieron una vía por puntos. Bien. No sé qué me pasa hoy. Hace tiempo que no juego. Lo jugué hace poquito. Lo volví a jugar en el Switch Online. Por alguna razón me está saliendo mal. Ah, mirá, me ponen menos plataformas. Ahora, otra diferencia que tiene. Es un poco más complicado.
Mirá. Más jodido. Ahora. A ver. Vamos. Dale. Uy, bien, bien, bien. Llegué. Hay que hacer lo mismo de la otra vez. Yo como mucho puedo llegar al tercer... A la tercera vuelta, cuarta. Ay, perdón. Vamos. Voy a agarrar el paraguas. Ahí está. Listo. Lo hice otra vez. Saludo otra vez a Paulín. Bien. Especie de recopilatorio. Donkey Kong Classic es un mini recopilatorio, así que va a estar no solo en gameplays retro, sino también en la lista de reproducción de... Ay, 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 llegué tarde. Pero bueno, no quedaba, no tenía escapatoria. Pero sí, lo voy a subir en gameplays retro y en recopilatorios de juegos clásicos. En esa lista de reproducción. Pero cuando me deje de tirar, ahí está. Bien, bien, bien. Ahí está. Esa. Uy, ya. Tuve los barriles. Vamos bien, vamos bien. Cada dos me terminan. Pero quiero que la bola de fuego baje. Ahí está. Ahora rápido, rápido. Que viene la bola de fuego. Uy, 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 casi me caigo. Me caigo desde muy alto. Ahí me conviene ponerme más o menos el truco para que no me maten. A ver cómo me va ahora. Uy, no, 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 no. ¡Ay, ya! ¡Ay! Me salvé, me salvé. Toma. Uy, por poquito. Bien. Pasé ya una tercera vuelta, hice. Me gané otra vez. A ver, la cuarta vuelta, no. Ya. Creo que pueda dar otra. Uy, ya, casi, casi me pegaba. Me tiraba ese barril. Así en diagonal. Bien, perfecto. A perder aquí. A ver, hay que ver este nivel. Me ponen esos trampolines que saltan. Baja, baja, ahí está. Ay, me caí, ay. Ahí, no, apreté tarde el botón de saltar, qué lástima, pero bueno.
Terminé con 63.300 puntos en este juego. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, a Donkey Kong Jr. Vamos ahora a controlar a Donkey Kong Jr. y salvar a Donkey Kong, que fue capturado por Mario. Este es el único juego donde Mario es el antagonista. Vamos a ver cómo me va. Vamos a ver. Espera, tengo que esperar a que esa... Ahí está, a que se corra. Ahí está, tenía que esperar a que se corran esas bocas con ojos. Pero voy. Paciencia, ahí está. Acá tengo que esperar, sí, tengo que subir. Tener cuidado de los huevos de las gaviotas, esas de los, digo, de los pájaros. Upa. Tengo que colgarme con cuidado. Ahí. Hago despacio por las dudas. Y... ahí está. Bien. Así. Con paciencia voy. ¡Esa! Pasé otro nivel. Sí, acá están los cuatro niveles del arcade. Vamos ahora. El tercer nivel era el de la fábrica. Electricidad. Me ponen esas lucecitas. Generan electricidad. Me matan. ¡Ole! Encima Mario me las pone. Ahí está. Llegué sin problemas. Vamos ahora al cuarto nivel, que es de encajar las llaves ahí en la torre. Tratar de que no... sí, de esquivar las bocas esas. Y los pájaros, esos que me tira Mario. En este juego Mario es el único donde es el antagonista. Cuidado, uy. Ahí está, sin problemas. Llegan y salvé a Donkey Kong. Y hay muchos que dicen que Mario muere en este juego, aunque no muere, eso sí. En este juego, según teorías. Los fans dicen que Mario muere en este juego, pero no muere. Pero bueno, porque en este juego sí, Mario secuestra a Donkey Kong según la historia, porque bueno, por vengarse, como para vengarse de Donkey Kong por haber secuestrado a Pauline. Mario decide vengarse secuestrando al hijo, digo a Donkey Kong, y su hijo lo va a rescatar. A ver si me sale. Ahí está, me salió el salto. Que tenés que apretar el botón de saltar para hacer ese salto que acabo de hacer. Tenés que apretar el botón de saltar más o menos cuando... sí, cuando... cuando estés en el trampolín. Si no, no se puede. Bueno, y ahí pasé otra vez el nivel. Con la fruta les podemos tirar a los enemigos para que les caigan encima. Atención. Uy. Vamos. Bien, le pegué, mirá. Cuidado. Bien, perfecto. Sí, la verdad. Un buen compilatorio así para hacer. Bueno, para la época. De los primeros compilados que salen así. De manera oficial que sacó Nintendo, pero solo en América salió, según tengo entendido. Solo salió en América, no salió en Japón. Este Donkey Kong Classics.
Uy, ya. Pájaros. Pájaros molestos. Espera, espera, espera. Que a veces los pájaros bajan para donde quieren. Ahí está. Hay que prestar mucha atención. Ahí lo hizo otra vez. Rescate a Donkey Kong. Sí, para mí que Donkey Kong Jr. la razón es un personaje que está olvidado. Por si no lo sabían, es uno de los personajes más olvidados de Nintendo. Creo que porque... bueno, el motivo creo que porque fue reemplazado por Diddy Kong en la franquicia de Donkey Kong. Porque sí, Diddy Kong... para mí que lo reemplazaron por Diddy Kong a Donkey Kong Jr. Porque Donkey Kong Jr. sería, no sé... no sé si es... bueno, yo sé que... Diddy Kong yo sé que es el... el sobrino de Donkey Kong. Según teorías de los fans, Donkey Kong Jr. es en realidad Donkey Kong bebé. Es bebé Donkey Kong. Bebé Donkey Kong de... parece, no sé, el que sale en Yoshi's Island de eso. No sé, pero no, no tiene sentido eso, es una teoría. Lo hice bien otra vez. En realidad es... sí, parece bebé Donkey Kong. Y el Donkey Kong de clásico sería, no sé, Cranky Kong, según teoría. Cranky Kong del... sí. El viejito ese que sale, el gorila viejito que sale en Donkey Kong Country. Las... sería, no sé, según teorías. Pero no sé. Por algo será. No sé. Porque no tiene sentido que Donkey Kong Jr. sea... sea Diddy Kong. Yo sé que Diddy Kong es un personaje que fue creado por Rare, por gente occidental. Donkey Kong Country fue hecho por Rare cuando trabajaba con Nintendo en la trilogía original. Pero el personaje le pertenece a Nintendo. En cambio, este juego, Donkey Kong Jr. fue hecho por japoneses. Por Miyamoto, lo hizo. Shigeru Miyamoto. Creo antes. Nintendo, no, creo que Shigeru Miyamoto, sí, yo sé que la... es el creador de Mario. Sí, lo hizo Miyamoto, este juego. Cuando hacía videojuegos. Bueno, estoy hablando mientras, no sé, como no tengo mucho de qué hablar del juego, decido hablar un poco, dar teorías. Por eso estoy hablando de otro tema, por si se preguntaran. Cuidado, dale, dale, dale. Perfecto, mira, me está yendo mejor Donkey Kong Jr. Mira, qué suerte que estoy teniendo hoy. Ahora vamos a ver la cuarta vuelta cómo me va. ¿A dónde podré llegar? ¿Soy capaz de llegar? Vamos a ver. Por ahora me está yendo bien. Upa. Excelente. Todavía no perdí ni una sola vez. Estoy jugando mejor que al primer Donkey Kong. Ahí, atajo. Pero ahora se empieza cada vez a complicar más. Bien. Está yendo muy bien. Bien. Puntos dobles. Mirá cómo estoy jugando hoy. Mejor que las veces pasadas que jugué de forma individual. Bien. Pero tarde o temprano voy a perder, seguro. Conociéndome a mí mismo. Bien. Esa. Sin problema, mira, llegué a los 100.000 puntos encima. Mira. Me ponen más enemigos, cada vez más pájaros, más bocas de esas que me muerden. Esas bocas sirvieron como inspiración para crear a los enemigos de los Donkey Kong Country, esos los mini Coco
cocodrilos esos que... chiquititos esos que te muerden del Donkey Kong Country. Esos secuaces de King K. Rool. Sirven como inspiración, en mi opinión. ¡Uy, mira! No morí en esta vuelta tampoco. Mira, perfecto. ¡Qué bien! Estoy jugando mejor todavía. Pero vamos a ver ahora la quinta vuelta cómo me irá. ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Ay, casi, casi! ¡Ay, ay, ay! Y ya perdí una vez. Primera vida perdida. La quinta vuelta. Porque ahí no me quedé sin espacio para saltar y por eso me mataron. No tenía escapatoria. ¡Upa! ¡Ole! ¡Bien! Otro nivel completado. No, bueno. Acá ya se empieza a poner jodido. Me tiran huevos. Acá ya se... está más hardcore todavía. Encima las lianas me las ponen... más lejos todavía. Me parece a mí. Ay, ay, ay. Era de esperarse que me tocara. Pero bueno. Me quedan dos vidas. No puedo usar el trampolín porque ya no. Solo se mueve un cachito nada más. A ver. Atención. A ver. Cada vez rápido van estos pájaros. Dale. Uy. Ay, casi. Menos mal que no me tiraron un huevo. Ahí está. Bien. Pasó otro nivel. Empecé a perder, pero bueno. Por lo menos avanzo como puedo. Bien. ¡Ay! Me dieron. No tenía lugar. Casi. Que ahora me ponen dos. Ahí. Dos de esas bolas. Me dan electricidad. ¡Ole! Ponen dos. Cada vez más difícil. ¡Ay, ay, ay! No la vi. No, por no tener paciencia. Pero bueno, perdí. 140.500 puntos hice. Bueno, jugué bastante bien al Donkey Kong Jr. Que al primer Donkey Kong. Me fue bastante mejor en ese juego, pero bueno, hice lo que pude. Así que nada, gente, esto fue el Donkey Kong Classics para la consola NES. Espero que les haya gustado. Bueno, y más adelante lo jugaré en modo B, los dos, otra vez. Ya veremos cuándo, pero bueno, tarde o temprano lo haré. Así que nada. Nada más que decir, gente, nos vemos en el próximo video. Pásenla bien, cuídense mucho. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, cuídense mucho. Recuerden que si el video les gustó, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo. Te lo agradecería mucho. En fin, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.